El conductor Sergio Sepúlveda hace un escándalo en la Feria de San Marcos 2023, adoradirris. Y fíjate que esta historia es definitivamente, pues ya es tiro por viaje. Lugar donde se presenta Sergio, lugar donde se hace pues viral, pero desafortunadamente no por su talento, no porque sea muy lindo, no por las fotos que se toma con los artistas presentes, sino porque definitivamente el público no la baja de prepotente. Y es terrible porque fue un conductor que cuando recién entró a la televisión era muy lindirri, oye, como que la televisión los malea. Y les voy a contar qué pasó. Una de las presentaciones estelares de la Feria de San Marcos 2023 es la de Gloria Trevi, porque definitivamente es un gran, gran espectáculo. Ay, no, trae un vato que se parece a Cheyenne Jackson. Ay, lo vieran, parece así, como que error óptico. Dice uno, ay, lo vi, no lo vi. No creo que Sergio haya ido a ver eso, me da toda la diversión. El caso es que, pues ya al calor de la copa, al calor del baile Sirri, pues se para él y sus amigos a bailar. Si se fijan, pues bueno, eso no es lo más óptimo si tú estás viendo un espectáculo en un palenque. Es más, casi en ningún lugar es cómodo que te pares a bailar. Si sabes que hay gente sentada atrás de ti, sabes perfectamente que le vas a estorbar. Pues esto sucedió en esta ocasión, adoradirris. Entonces él y sus amigos se levantaron a bailar. Para lo cual, una persona de la parte de atrás, que por cierto estaba así muy sobrado, cuñado, le dice con todo respeto, porque para mí que era su fan, porque le dice con mucho respeto, ah, disculpa, es que no podemos ver acá lo de atrás. A lo cual, este se los puso bien altanero, tú. Y empezó a decirle, ¿qué? ¿Qué te pasa? O sea, a mí empezó a decirle que a él no le importaba que no viera, que se parara. Y dice, es que si me paro yo, como estoy muy grande, y si estaba muy grande, le voy a estorbar a más personas. Y pues ahí se iba a hacer el cochinero. O sea, aquí lo importante es, si tú estás en la parte de frente, reprímete lo de bailar, a menos que veas que los de atrás ya están levantados. Pues bueno, ya sabes que no le vas a estorbar. Pues este hijo no voy a aceptar. Entonces el vato le volvió a pedir de buena manera que se sentara, porque aparte la persona pues iba con la esposa y pues la esposa le gustaba mucho la Trevi y pues no estaba dejando ver nada. Pues se le puso bien altanero y le empezó a decir cosas bien feas al señor. Pues el señor, que pues no se ve que sea nada dejado, pues que se baja a Doradirris y que le dice, bueno, pues ya ver, que lo agarra Doradirris. Y lo empieza a forcejear y luego ya llega más gente y lo intenta separar. Pero el Sergio seguía igual de altanero. Entonces, ¿qué creen? Que soltaron al vato, güey. Y claro que ahí ya fue cuando llegó la justicia. Y pues bueno, ya lo llevaron a su lugar. Pero este estaba inflexible. Oye, qué tristeza, Doradirris. Claro, tú te enteraste aquí en el chismecillo de Brillo, mi vida preciosa. Pero sígueme en Brillo Bocado Oficial, porque ahí tengo una sorpresa para ti.